Pues bienvenidos a la sesión 10, ya es la 10. Esto va a estar un poco revuelto, pero así está escrito el libro. Entonces, estamos en el capítulo 3 y ya nos mandó al capítulo 5 a averiguar cuál es el sistema formal y luego nos regresa al 3 para hacer las demostraciones correspondientes y es un relajo. Entonces, pues ahí va, ¿no? Entonces, lo que queremos demostrar, pues, es un teorema de correctud que dice, pues, si mis axiomas son ciertos en la categoría y mis reglas de inferencia, sigo mis reglas de inferencia con estas cláusulas, entonces todo lo que concluya es cierto en la categoría R. No, entonces seguimos con nuestra categoría R, con límites finitos. ¿Vale? Y entonces, pues normalmente tendremos el lenguaje canónico de R y pues tenemos esta cosa y pues los fragmentos correspondientes, coherentes, bla, 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 ¿no? Toda la sale. Entonces, andábamos con nos quedaron dos cosas pendientes de la parte de estrictamente estabilidad. A lo mejor sí las hice y no me acuerdo. Ya me dirán. Sale. La primera proposición que nos quedó colgada ahí en el que no tiene que ver con el lenguaje, pero que nos quedó colgada es si el supremo de subobjetos de X es estable, entonces para cualquier subobjeto se tiene que el supremo sobre I de B y AI existe y es igual a B y el supremo sobre I de AI. ¿Esta la vimos o no la vimos? Va. Entonces, llamémosle M a este. Y creo que la ruta más corta pues es observar que si agarro los subobjetos de X y agarro los objetos de B, pues claramente componer con M me da algo que va para allá, ¿no? Porque M es mono, la composición de monos es mono, entonces me manda subobjetos en subobjetos y claramente subobjetos que son, no depende de la clase, del representante, perdón, de la clase. Y de regreso, por supuesto, tenemos el producto fibrado. Y entonces está al revés. ¿No? O sea, si tengo... ¿No? ¿Ahora sí está al derecho? ¿O estaba al derecho antes? Ven cómo está revuelto, pero eso no viene en el McLean-Merrick. A ver. Sale. Ahí está bien. Ahí está mi mono M que va a dar a X. Esto lo hice muy rápido, a lo mejor no lo hice con el suficiente cuidado. Y luego tengo... Tengo... ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer algo
por acá tengo un subobjeto. Y entonces, pues aquí debo tener M a la menos 1 de A, que es un subobjeto ahí. Este es un producto fibrado. Y entonces, componer M con N es menor o igual que A. Es lo mismo que existe eso, como es producto fibrado, es lo mismo que existe eso. Y eso quiere decir que B es menor o igual que M a la menos 1 de A. Entonces, ahora sí está bien. Sí. Entonces, M a la menos 1 quedó de ese lado. Este quedó aquí, esto es componer con M, estos son los subobjetos de B, estos son los subobjetos de X. ¿Sí? Va. El punto es componer con M preserva subs. Y entonces, pues esto es bastante fácil porque agarramos el sub de los AIs, ¿no? Eso está en los subobjetos de X, ¿sale? Y entonces, cuando hago el M a la menos 1 de esto, eso va a ser el sub de esos en como subobjetos de B. Pero pues esto es hacer el producto fibrado, entonces cuando le aplico M a esa cosa, lo que obtengo es pues la intersección con B, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿dónde está mi cuadrito? Ya lo borré. Ahí está B, ahí está X, aquí está A, este es M. Entonces, ¿cómo calculo A y B? Pues hago el producto fibrado y compongo con cualquiera porque lo tengo que ver como subobjeto de este. Entonces, si lo veo como subobjeto de B y compongo con M, lo que estoy obteniendo es la intersección. Y luego pues tengo que hacer eso y hacer el supremo sobre I, pero pues sigo la misma receta y me va a dar lo mismo, ¿verdad? O sea, cuando haga M estrella de I y le haga componer con M, me va a dar B y ahí. Y eso es lo que me da este resultado. ¿Está claro? Va. Entonces, la observación, por supuesto, es que vamos a obtener, si todos los subs existen y son estables, entonces tenemos retículas distributivas, con los subobjetos de un objeto se vuelven retículas distributivas. ¿Sale? Luego, la proposición dice si tengo A metido en X, subobjeto de X, si tengo un Y y existe F de A es estable, entonces existe F de F para cualquier B metida en Y, esta cosa es igual a
de existencia. O sea, todas estas cosas bonitas, de estas fórmulas que nos encontramos por ahí, salud, aparecen otra vez, pero son instancias de estabilidad. Claro que, ¿cómo las demuestra uno? Por estabilidad, ¿verdad? Demuestra uno que la cosa esa tiene adjunto de quién sabe qué lado y entonces, vale. Sale. La dos es lo mismo, pero está escrito en términos del lenguaje, ¿no? Existe, no sé qué. O sea que nos la brincamos. Total, está todo revuelto, entonces no importa. Sale. ¿Cómo hacemos esto? Tengo X, tenemos F, tenemos A, está metido ahí, aquí está, existe F de A, que es un subconjunto ahí, y esto es una subtrayección fuerte, estable, ¿no? Esa es nuestra hipótesis, ¿sale? Entonces agarramos B. ¿Fue algo que dije? Okay. Agarramos B y está metido en Y. Agarramos F a la menos 1 de B. Este es un producto fibrado. Si le calculo su producto fibrado, pues básicamente obtengo esta cosa así. Por supuesto, esta flecha es igual que esta flecha. Entonces, si hago el producto fibrado aquí, que es B y existe F de A, pues el producto fibrado de lo que me queda, pues va a tener que ser este. ¿Sí? Y entonces, pues este, por la estabilidad de esas cosas, me tiene que dar una de estas cosas. Y eso lo que dice es que este, pues es el existe F de... Lo escribí al revés, por eso no va a salir F a la menos 1 B ya. ¿Sale? Bueno, de aquí en adelante suponemos que R tiene subfinitos. En este capítulo, en esta plática, suponemos de aquí adelante que R tiene subs finitos. Sale. Entonces, supongamos que una cosa así existe, donde los A's son subconjuntos, subobjetos de alguien. Y supongo que existe el INF. Entonces, decimos que el INF es distributivo. Para todo B contenido en X, B o el supremo sobre I de I es igual al supremo sobre I de B o I. Ay. Y este va así. No, este va así. Y este va así, y este va así. ¿Ven cómo está todo revuelto? Y lo estoy viendo además. Ah. Entonces decimos... Ah, bueno, hay una nota.
que dice que su observación sobre estas cosas puede parecer oscura, y entonces para aclararla da otra observación que no está muy clara para mí, que dice que lo que pasa es que la de los subs, esta distributividad es siempre válida, y esta clase de distributividad solo es clásicamente válida, o sea, necesitamos lógica clásica para lidiar con ella. Sale, entonces decimos que este es distributivo de una manera estable, o bien establemente distributivo, si para todo morfismo f de x en y, no de x prima en x, porque tengo que acabar en x para poder hacer el producto fibrado, el inf, es distributivo. No, todo esto tiene que ver con cómo vamos a interpretar las cosas. Sale. Entonces, por supuesto, el resultado clásico de que uno de los axiomas de distributividad para retículas implica el otro y viceversa, nos dice, nos da esta observación que dice: si los subs finitos son estables, entonces los inf finitos son distributivos . ¿Va? No llegó Sebastián, que es el que prende la luz. Sale, y entonces nos queda la otra, el otro colectivo que lo pegó todo en uno. Que es esta cosa, ¿no? Entonces, esa cosa es distributivo si, por supuesto, son subobjetos de X, para cualquier otro subobjeto de X. No, para cualquier subobjeto de Y, tenemos que, para todo F de A1 implica A2 o F a la menos 1 de D, es igual a ver, ese es el correcto. Para todo F A1 implica A2 o B. No, el existe es el que nos gusta porque es el que es clásicamente válido. El para todo siempre nos cuesta más trabajo, ¿no? Y entonces eso de manera estable es distributivo de manera estable si es estable
y para todo producto fibrado. Esto debería ser F, esto debería ser F prima. Entonces este es X y entonces esto debería ser H. Ajá. Para todo F prima H a la menos 1 de A1 implica H a la menos 1 de A2. Es distributivo. Sale. Entonces, con eso, ya podemos pasar al segundo hecho principal. Para lo cual necesitamos un sistema formal. A mí siempre me saca un poco de onda de los lógicos que te ponen todos estos sistemas formales y te ponen un montón de reglas y todas las restricciones y entonces dicen, esto se hace fácil. Y entonces ponen un teorema en el que ya no entiendes cómo están aplicando las cosas. Nunca te ponen un ejemplo sencillito de, a ver, empecemos desde abajo con palitos y plastilina, a ver cómo se hace esto de los sistemas formales. Este no es un problema de los lógicos, es un problema mío que no entiendo a los lógicos. Sale, entonces estamos un sistema formal. Entonces seguimos con nuestra categoría R y vamos a tener nuestro correspondiente lenguaje y entonces tenemos T, un conjunto de secuentes. Aquí todo el mundo se acuerda y a mí nunca se me olvida que un secuente es una cosa así. En el fragmento adecuado, quiere decir que todas las fórmulas están en el segmento adecuado, donde phi y psi son conjuntos finitos de fórmulas. Pues no me salía nada porque se me olvidó que eran conjuntos finitos de fórmula. No saben la cantidad de trabajo y tiempo que les ha ahorrado con este libro, ¿eh? Vale. Entonces, en realidad son dos sistemas. El sistema 2 no llegué. Vamos a ver el sistema 1. El sistema 1 se llama GT1. ¿Sale? Y entonces, para hacer este sistema GT1, estas letras griegas serán conjuntos finitos de fórmulas. Y estas cosas serán fórmulas. ¿Sale? Y entonces tenemos nuestro lenguaje L que sacamos de R o de algún lado. Y nuestro sistema formal tiene los siguientes axiomas. Entonces, el axioma A1 es, entonces todo esto tiene que ver con T. Bueno, no todo. Algunas de estas reglas de inferencia tienen que ver con T, otras no. El A1 es que phi, que es una abreviación de unir phi y el unitario de phi mayúscula y el unitario de phi minúscula, me da psi con phi, pero tiene la restricción y no sé por qué, no sé para qué lo vamos a necesitar.
siempre que phi sea una fórmula atómica. Luego, ahí voy. Sale. Entonces, luego para hacer los axiomas A2T igual, pues ya nada más le falta la I y que sea de X o algo, ¿no? Para hacer el A2T igual, pues necesito el igual. Y el igual son los axiomas de igualdad. Estos van acá. Y los axiomas de igualdad dicen: todos somos, cada quien es igual a sí mismo ante la ley. Si X es igual a Y ante la ley, entonces Y es igual a X. Y si X y Y son intercambiables y sucede que teta X, pues entonces lo mismo se aplica a teta Y. ¿Perdón? Pues no está en los... supongo que... que transitividad sale de aquí. Si pones X igual a Y y X igual a Z, te va a salir Y es igual a Z. Pero eligió escribirlo más en general, con fórmulas. Sale. Entonces, para el axioma AT2 necesitamos... que este conjunto de que esta secuente, este secuente, esté en T igual. T igual es T igual es T unión los axiomas de igualdad. Así ya no está tan revuelto. Si tengo una que pertenece ahí, entonces voy a tener mi axioma, dice phi con teta de T1 hasta TN, donde pues siempre que ponemos sustitución de términos por variables, tiene uno que tener cuidado que los términos y las variables, en fin, este me da phi con gamma sale. Y entonces, pues pongámoslas acá a ver si logramos mantener alguna clase de orden, porque lo otro que sucede con las reglas de inferencia es que se parecen tantas unas a otras que al final ya no sabe uno de cuáles está hablando. Estas son mis reglas de inferencia. Sale, entonces todas las tienen nombre. Entonces déjenme sacarlas de aquí porque me hice tantas bolas que... no estoy seguro si las voy a poner bien, si no las copio de aquí. Sale. Y implica es... que tengo phi y tengo... y de estas tetas y tengo... teta, y de a partir de esto obtengo psi, puedo inferir phi, coma,
sí de esto implica que sí teta está en teta. O sea, se admite esta regla, y solo así puedo tener a teta ahí en el conjunto. Esta es, tiene un conjunto de premisas que se ven así. Y a partir de esto, puedo concluir que phi me da psi. Y teta. Si teta es vacío, pues entonces tenemos el infra abajo y se vuelve un axioma. Y luego tenemos el sub, implica el sub, implica, dice sub, implica, híjole, me hago unas bolas con estas. Sub implica phi este premio de teta. Y de teta implica psi con todo un conjunto de premisas, y a partir de ahí, no, esto está phi sub teta implica psi, ¿sí? Me da phi el supremo de esta cosa implica psi. Luego tengo implica sub. Todo el mundo le van quedando clarísimas estas cosas. Eso fue un sí, está clarísimo todo. Okay. Bien. Esto también necesito que teta pertenezca al conjunto para concluir phi. Psi con el supremo de teta. Tengo el para todo, pero el para todo no cabe ahí. El para todo dice si tengo phi para todo z implica psi psi de t, y todo esto implica psi, y también tengo de phi para toda z y implica psi, y esto me da el secuente con psi y phi de t, y a partir de eso concluimos phi para toda z implica psi. Ya nada más nos faltan cuatro. Ah, perdón, pero esto tiene restricciones. Y tiene restricciones por esto de los dominios vacíos. Entonces, para evitarme problemas, necesito que todas las
variables libres arriba, donde debe quedar claro que es arriba, aparecen, de hecho aparecen abajo. Mi siguiente regla dice phi y luego phi de t me da psi, y para toda z phi implica psi, y psi de y, y ahí concluyo phi implica psi, y para toda z pero esto dice y, no aparece libre abajo, y ya sale. Luego tengo existe implica, implica existe, y corte. Corte es esta. Pero aquí necesitamos que toda variable libre de phi ocurre en la conclusión. Y phi, y phi, pero ya no cabe, ¿verdad? Y phi, déjenme subir todo esto. Si toda variable libre de phi ocurre en la conclusión, o sea, abajo, y phi es una instancia de sustitución. Qué difícil. Fui prima de ti. De una fórmula. Tal que fui prima está en phi prima unión psi prima para alguna phi prima implica psi prima en t. O sea, casi no hay restricciones. ¿Quieren ver esta y esta? Porque no voy a llegar a verlas. Sale.
Entonces, espérenme, déjenme ver dónde voy porque sale. Sale. El sistema de este sistema, pues es como un sistema de demostración, ¿no? Este sistema define lo que quiere decir que T haga cierto 1, porque eventualmente llegaremos a la G2 y entonces eso va a tener un 2 arriba, a un secuente sigma. ¿Sale? Y básicamente, pues tiene que, lo que tiene que hacer es que tiene que pertenecer a este conjunto. En tipografía se ve mejor porque estos son dos palitos delgados y esta es una T y claramente es una T y tiene sus... Y entonces menos confuso. Que es este, es un conjunto... de secuente definido recursivamente por sale. Entonces los axiomas están en este conjunto, sale. Y segundo, si siempre que alguna de las reglas de inferencia siempre que en algunas reglas de inferencia lo de arriba la que se llama la premisa, sí, la premisa o premisas, gracias, la premisa o premisas pertenecen, están en el conjunto, entonces la conclusión está va clarísimo. Pues si está tan claro, ¿por qué estoy dando el seminario yo? Por favor, alguien más. Ah, ok. Sale, entonces tenemos el teorema de Correctur que dice... Bueno, no sé, ¿por qué es tan importante la regla de corte? Hay páginas y páginas y páginas escritas sobre la regla de corte y la eliminación de corte. No. ¿Tú sabes por qué es tan importante la regla de corte? Violeta, ¿por qué es tan importante la regla, no? Sale. Entonces... el inciso 2 tiene que ver con cosas coherentes y con el segundo sistema, entonces nos quedaremos con el primero. Entonces, este es el 1, pero no lo vamos a ver, entonces no hay 1. Supongamos que R tiene subfinitos estable. ¿Sale?
pero necesito las definiciones. Está revuelto esto. Necesito las definiciones. ¿Qué borro? La regla de inferencia está clara. Es que tanto ir y venir me sacó de orden las definiciones. Entonces, la definición debe estar acá. No. Sale. Entonces, R con límites finitos, como siempre, el lenguaje canónico. F en fragmento. De esa cosa. F es estable. Distributivo. Fragmento es estable o distributivo en R. Si toda fórmula de F se puede interpretar en R. Y toda fórmula en F, que ya la pude interpretar, es estable, distributiva. ¿Sale? Entonces estamos para todo y eso necesitamos distributivo para... tenemos varias opciones para hacer esto. Sale. Entonces esto ya tiene más sentido. Supongamos que R tiene subs finitos estables. Encontrar el teorema otra vez es... Ajá. T, una teoría en F. Tal que todas las secuentes o son todos los secuentes en T son válidos en R, por supuesto con la interpretación canónica. Entonces todos los axiomas de mi sistema G1T que estén en, que pertenezcan al fragmento y todas las instancias de reglas de G1T que están con conclusiones en el fragmento son válidas en R. O sea, básicamente que si tengo eso, entonces sigma es válida en R. Reglas de inferencia. Esto lo acabo de poner. Dejemos las reglas de inferencia ahí. Y creo que tampoco voy a llegar a la de corte.
Va, ¿quién es A1? Agarro una fórmula atómica phi minúscula y tengo phi mayúscula y psi mayúscula y tengo que demostrar que eso sucede. ¿Cuándo es que un secuente es cierto en válido en R? Pues necesito hacer las interpretaciones de todas las gamas. Yo no puedo usar phi porque ya lo usé. La interpretación de todas las gamas que están en phi sobre mi lista adecuada de variables. Y esta que también está. Y la tengo que comparar con el supremo de estas. Pues aquí sí puedo usar psi. Y no necesito nada para hacer esto, ¿verdad? Esto es más chico que menor igual que phi, y eso es más grande que phi. O sea, A1 no es un problema. Las siguientes dos son implica, ¿dónde está implica? Esta. Entonces tengo phi y teta phi. Entonces tengo. Estamos suponiendo que esta está aquí. ¿Sale? Me brinqué a dos, ¿verdad? Antes de esta. Ahí está uno, ¿no? Metamos a dos. T igual. ¿No? Y no dejé a dos T igual. Qué chido. Sale a dos T igual. Dice que phi con teta T1 hasta TN me da phi con gamma T1 hasta TN, pero tenemos que suponer que teta X1 hasta XN es un secuente con implica gamma en T igual. Y pues me faltan los axiomas de igualdad. O sea, lo hice al revés. Va. Los axiomas de igualdad son puras fórmulas de Horn y son ciertas claramente en cualquier interpretación de modelo en conjuntos y por lo tanto son ciertas en R. Alternativamente uno escribe qué es lo que quieren decir y está clarísimo que le sale a uno que son verdaderas en R. ¿Vale? Entonces, todos los axiomas de igualdad son verdaderos en R. Con eso ya podemos intentar A2. Entonces A2 es esta cosa horrible que dice que supongamos primero que el secuente teta implica gamma está en T igual. ¿Sale? Y entonces, ¿qué hacemos? Va. Pues necesitamos el de sustitución, ¿no? Porque
¿Qué sabemos? Sabemos que si hago las interpretaciones de los tetas en términos de x y hago este inf, eso, mi hipótesis de que esto está en t igual, me dice que esto es menor o igual que el supremo de hacer las gamas en x sobre estas son las gamas en gamma y estas son las tetas en teta. ¿Sale? Y entonces, pues todo lo que tenemos que hacer es puro lema de sustitución y estabilidad de los productos fibrados para demostrar que esta desigualdad se traduce en la correspondiente desigualdad para las T's. Y entonces me da esta, ¿no? Porque es la misma phi. Ya salí del... Sale. ¿Cómo hacemos eso? Pues quién sabe. Ah, claro. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es sustitución. Entonces, sea G igual a T1 en Y hasta TN en Y. ¿Sale? Entonces, sustituí las X por términos, entonces mis variables libres van a ser Y's. Y mis X son el codominio, ¿no? Esto va de haber agarrado las variables de Y en, como el producto, y voy a dar a las X porque las T's son términos que corresponden a las correspondientes X's. ¿Sale? Entonces eso es G. Entonces, ¿qué sé de cualquier fórmula que yo me agarre y la quiera yo interpretar en términos de haber sustituido X y hacerlo en términos de Y? Eso lo obtengo a partir de agarrar phi e interpretarla en X. Esta, por supuesto, es un subobjeto de haber hecho el producto de los tipos en la categoría R, haber agarrado Y aquí, Y aquí, haber puesto las interpretaciones de los términos en Y todos juntos para hacer eso y haber calculado el producto fibrado. O sea, sustitución nos decía que para calcular phi de T en términos de Y, lo que tengo que hacer es G a la menos 1 de la interpretación de phi con los términos en X. Y eso, y estabilidad, pues es básicamente todo lo que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer, porque ¿qué? Si agarro el ínfimo de teta de T, esta es mi premisa, sí, teta es premisa, sí, en términos de Y, pues sí sé que esto es igual al ínfimo sobre todas las tetas en este, de las interpretaciones de teta sustituyendo T en términos de Y, que sabemos que es igual a hacer el ínfimo de estas cosas, de G a la menos 1, de hacer teta en la interpretación X, que por supuesto es igual a G a la menos 1, de hacer el ínfimo con teta en teta, de la interpretación de teta en términos de X.
Nuestra hipótesis dice que ese ínfimo es menor que este ínfimo. Perdón, que este supremo. Y me regreso con distributividad, ¿no? ¿Está bien? Sale. Ese nos da el A2. Toma mucho menos tiempo explicarlo que entenderlo. Aunque entenderlo debe ser parte de explicarlo, supongo que esto toma el doble de tiempo. Está bien. Va. Sale. Pues básicamente esas son, así son todas, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer implica i, no, espérenme porque ya está al revés esto. Ya no sé qué es, en dónde. Ahí está el teorema. Ajá. Ah, claro. Y implica, no depende de nada, ¿no? O sea, si hago el, perdón. Esto es mayúscula, esto es minúscula. Una es una H con circulito alrededor y la otra nada más es un cero tachado horizontalmente. Esta es clarísima, ¿no? Porque tengo que hacer el inf de todos los que aparecen aquí con esta, la interpretación de esta y la interpretación de una de estas. Pero la interpretación de una de estas, pues como está el inf, pues se la come y me sale esta y no depende de estabilidad ni de distributividad. Algo parecido pasa con esta. Y entonces tenemos esa y tenemos esta. ¿Sale? Implica i, es un poco más complicada. ¿Qué hora es, por cierto? 19. ¿19? Bueno, a ver, hagamos implica i. Implica i, ¿dónde está? Ah, perdón. No, esta es la que no tiene que ver con nada y la otra que sale de manera inmediata es esta, ¿no? ¿Sí? Porque el O se come a este, entonces, sí, esta y no la que puse y esta no dependen de nada, ¿sale? Y entonces como ya es lo último que vamos a hacer, pues hagámoslo aquí. ¿Y cuál voy a hacer? Implica ahí es esa. Sale. Y entonces tengo que fijarme en ese sub. Sub phi con el de teta con teta, lo tengo que interpretar. Y hago el inf sobre todas las tetas en teta.
¿Sale? Y aquí va una lista de variables de alguna manera. ¿Sale? Entonces nuestro inf, el inf de teta es distributivo. Y entonces esta cosa, que son esta y esta, ¿no? Y hago el inf de todos ellos, me da esta, o esta, ¿sí? O el inf de teta, ¿no? Y esto, por supuesto, me da igual, pues solo estas dos. Y pues ya es todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque nuestra hipótesis dice que lo de arriba debe estar en T. Y eso lo que me tiene que decir es que para cada teta sucede que eso es mayor que el sub, el inf de las phis. Pero pues si hago el inf de todas esas, pues lo que voy a obtener es esta. ¿Sí? ¿Sale? Y con varios grados de dificultad, pues todas las demás se complementan más o menos igual. Gracias.